El pez león es una especie muy rica. La gente nos la pide bajo encargo, se acopia y ya se les vende el producto. El año pasado, para estos meses, todavía no concluíamos abril, ya habíamos vendido poquito más de 900 kilos de ese pescado, casi una tonelada de ese pescado. Por su extraña belleza y porque además de eso, su carne es sumamente deliciosa, el pez león puede convertirse en un atractivo turístico, a la vez que también puede darle a la Riviera Maya identidad gastronómica a través de platillos típicos creados con esta singular especie. Y es que tal como ya están haciendo turisteros en otros destinos vacacionales de Quintana Roo, esta especie invasora puede ser aprovechada como atractivo para el visitante, a quien incluso se le permite ayudar en su preparación. En este sentido, José Gómez Burgos, presidente de la cooperativa pesquera Shamanja, comentó que sería importante que los sectores interesados se sentaran a platicar para matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, se controlaría esta especie invasora y por el otro, se ofrecería un plus al turista gastronómicamente hablando. Es algo novedoso, es muy rico además, ¿eh? Tiene buena textura la carne. Y pues de eso se trata, de que podamos tener algunos platillos muy de la región, muy de nuestra ciudad, que nos identifique, ¿no? A diferencia de otras partes. Para llegar a cristalizar un proyecto de esta naturaleza, señaló Gómez Burgos, es necesario que antes de cualquier cosa, la Zagarpa haga su parte y libere los tan esperados permisos de pesca para las embarcaciones, lo que facilitaría la captura de esta bella pero peligrosa especie para el ecosistema caribeño. Los pescadores, al no tener un permiso formal, se nos dificulta el uso del equipo para su captura, además de que ahora para capturarlo el pez, como ha sido ya atacado, sabe que es capturado, se va más profundo. Con imágenes de Pepe Mata para Notivisión, Luis García.